¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otro video. Hace unos 2 meses atrás hice un video sobre una batería que reciclé de un UPS. Como ya han visto en algún otro video del canal, pues yo me gusta coleccionar los UPS que encuentro o que algunas veces me toca comprarlos así arruinados. Tengo varios de esos por aquí, como este, veamos, aquí hay uno. De estos así tengo aproximadamente 5. Tengo 5 UPS de esos y pues me sirven para cargar baterías de 12 voltios como esta. También me sirven para cuando no hay suministro eléctrico por alguna interrupción, ¿verdad?, de la compañía, por mantenimiento y todo eso, pues también para grabar los videos a veces cuando no hay electricidad, me toca usar baterías como estas y también los UPS, ya que con el UPS puedo invertir el voltaje y pues dependiendo del tipo de batería me puede durar cierto tiempo, ¿verdad?, para poder trabajar en los videos. Bien, por aquí yo le puse un número a esta tapita, le puse 2023. También les mencionaba en ese entonces que esta batería tiene por ahí unas marcas que originalmente así las traía ya. Y les dije que esto nos iba a borrar para que cuando hiciéramos el video nuevamente, pues estuviera como referencia, ¿verdad? Lo que sucede es que esta batería estaba seca, lo reciclé de un UPS ya arruinado, pero me llamó la atención porque a pesar que estaba seca, incluso hacía un sonido ahí como que si algo andaba flotando, al moverla como que eran unas piedritas se oía. La típica falla cuando estas baterías están secas, que no tienen nada de agua más que todo. Entonces pues decidí aplicarle agua lluvia. Le puse agua lluvia y lo puse a cargar. El principio pues me llamó la atención el tema de que tenía voltaje, daba un promedio de entre 10 voltios, 10.5 voltios, pero sí estaba seca porque cuando le destapé las tapitas pues no tenía nada de agua. Entonces decidí echarle agua lluvia y hice el video, ¿verdad?, de que logró funcionar porque agarró carga. Ya cuando lo había echado el agua, pues llegó quizá un promedio de 12.7 voltios cuando hice el video. Entonces yo les hice unas pruebas ahí con un poco, lo probamos con el tester y pues yo les dije de que íbamos a esperar unos 2 meses y que en el mes de febrero, que todavía estamos ahorita en febrero, pues les prometí hacer un video de los resultados, ¿verdad? Así que vamos a comprobarlo con el tester para que vean ahí ustedes el voltaje que esta mantiene en el momento. Voy a encender esto. Le vamos a poner la luz para que se vea. Y veamos. Si lo comprobamos, nos está marcando 11.6. Ese es el voltaje que nos indica. Ahorita, pues, no está cargado. Tiene poca carga. Pero esta llega a un promedio máximo de carga entre 11.6 y 11.7. Caso contrario de una batería en buenas condiciones, que si se deja conectado al UPS, pues llega inclusive a marcar hasta 13.4 voltios, 13.3, pues significa que agarra toda la carga, ¿verdad? Y pues puede mantener funcionando X dispositivos de consumo, no mayores a 12 voltios, lógicamente. Pero bien, de esa fecha hasta hoy, yo siempre la he estado utilizando. Como les mencionaba, a veces inclusive, a veces me gusta usarlos con focos como estos para alumbrar ciertos momentos que tal vez no hay suministro eléctrico.
Pero veamos, a pesar que no tiene completo los 12 voltios, veamos que tiene bastante fuerza en corriente para poder manejar un foco de 2 amperios, los cuales pues el consumo es bastante alto, porque 2 amperios que consumen estos, si no hubiese corriente almacenada en esta batería, no lograría encender el foco. Y pudieron ver que el voltaje pues anda entre los 11.6. Al ponerla a cargar, pues llega a 12.6 voltios y pues el foco alumbra con mayor intensidad. Entonces, ¿cuál es el tema por el que hemos hecho el video? Pues sería en que yo recomiendo que si no tienes la posibilidad de tener agua destilada, pues, o agua para baterías, en algún determinado momento que te encuentres una batería de esta o que tu batería de UPS esté ya quizás al límite secándose de lo que sería agua, pues le puedes aplicar agua lluvia. El agua lluvia tiene algo que me mencionaban por ahí, como que no tiene ciertas propiedades como las aguas de grifo, que el agua de grifo pues tiene cloro, ¿verdad? Entonces esa agua hace que en algunas partes pues se dañen así por corrosión más rápido. Puede, no sé, tal vez incluso cortar por sulfatamiento algunas pistas. Pero pues hasta el momento, ya en 2 meses, yo puedo pensar que ha sido un éxito, porque de lo contrario pues esta batería ya no funcionara. Pero si hasta la fecha todavía almacena carga, para hacer algunas pruebas sencillas ahí, yo considero que es más que suficiente. Porque imagínate que quieres tú hacer algún proyecto casero y quieres tener ahí pues tu baterillita con voltaje ahí controlado, puedes manejar pues el agua lluvia para estas y te va a funcionar. Claro, no es que yo diga no le pongan agua destilada. Si tú tienes la facilidad de poder adquirirla, pues excelente, el agua de batería es la recomendada para este caso. Pero estamos hablando de formas alternativas, las cuales pues, como decimos, siempre tiene que haber un plan B, porque al no haber el principal elemento que necesitemos exclusivo para algo como esto, pues como plan B puede funcionar el agua lluvia. A lo mejor, y me dirán que tal vez 2 meses es poco tiempo para haber hecho esta prueba, pero bueno, en mi experiencia con los temas de algunas cosas, con lo que tiene que ver agua, yo podría decirles que el agua sulfata muy rápido o corroe muy rápido lo que son los metales, y pues a este tiempo yo considero que la batería ya no agarrará carga, ya no estaría funcionando. Pero como podemos ver, pues sí, todavía está trabajando. Así que eso era lo que quería compartir con ustedes, ya que esto lo tenía pendiente desde hace 2 meses atrás. Los que no han visto ese video, pues pueden incluso irlo a ver al canal. Ahí está. De cuando hicimos lo que sería el experimento del agua lluvia para la batería. Ahora bien, no con todas las baterías va a funcionar, porque en mi caso, pues hace poco coleccioné otra, vean, se ve en óptimas condiciones físicamente. Pero al igual que esta también estaba seca, al moverla así sonaba como que si fuesen unas piedritas así por todos lados rodando. Cuando comprobé con el tester sin hacer ninguna modificación, me percaté de que me marcaba 4.2 voltios, pero cuando le ponía un poco de estos no lograba iluminar nada. Bien, le apliqué la misma dosis, le puse agua lluvia, pero resulta que esta, como ya estaba quizás demasiado dañada, ya no dio ningún resultado. Pues lo puse a cargar con el UPS por unos 7, 8 horas, y veamos, no dio ningún resultado. A lo mejor, y pues si te preguntas, que el UPS quizás no estaba activado al momento de que lo conectamos a la red eléctrica, porque suele suceder, pues les diré que sí,
Porque la forma que yo tengo para conectarlo es que antes de darle la alimentación de alterna, yo por aquí le he dejado el conector, veamos, ahí está. Antes de conectarlo a la alterna, primeramente hay que conectarlo a una batería que tenga carga. Porque al momento que nosotros conectamos a la batería que tiene carga, sin necesidad de encender el equipo, internamente activa un relevador. Cuando eso ya está activado, pues podemos desconectar la batería original, pero claro, ya tiene que estar conectado a la red eléctrica. Y una vez que está conectado a la red eléctrica y quitamos la batería que sí está funcionando, entonces podemos colocar la batería descargada, porque en esta salida sí o sí va a haber voltaje de 13 voltios. Esta que ven aquí pues tiene unas salidas que son tipo para postes de batería de las normales, pero es porque también con este cargo la batería que tengo por ahí, que ya han visto en otro video, para hacer otras pruebas. Pero la de estos UPS, batería de UPS, tengo por aquí los cargadores y les voy a mostrar cómo están. Por aquí tenemos una para la baterillita, veamos. He conservado lo que son las borneras de conexión original. Por aquí a esta le he hecho un descubrimiento del material conductivo, pero es porque a veces aquí hago adapte de otras funciones para, pues hay algo, otras pruebas que quiero en el momento que está conectada la batería y el mismo UPS. Pero si observamos, aquí vamos a ver que esto queda completamente adaptado al conector de una de estas baterías. ¿Ok? Así que eso era lo que quería compartir con ustedes en este video. Pues como les hago mención, no todas las baterías van a poder ser posibles recuperarse así utilices la agua que sea exclusiva. Si la batería ya está totalmente dañada, las celdas internas, pues difícilmente se va a poder lograr. Amigos, si te ha gustado el video, no olvides dejar un buen like, suscríbete al canal si no te has suscrito, y también pues, verdad, darle las gracias por los comentarios, por estar pendiente de los videos. Y pues también algunos comentarios aún no les hemos podido dar respuesta, pero les pido una disculpa por el tiempo, el trabajo que también ahí pues llevamos a la par. Y es eso el tema, ¿verdad? Pero vamos a estar ahí más pendientes de los comentarios. O algunas veces pues les doy el visto, ¿verdad? Pero trato de hacer un video con algún tema que sea más exclusivo en la mayoría de comentarios. Así que sin más, gracias y nos vemos en un próximo video.